Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. El mensaje que llegó con las groseras palabras de Can Yaman sobre su regreso a Budapest para la película, El Turco, inquietó a todos. Te lo contamos todo. Comienza el año y Can Yaman se marcha a Hungría para seguir rodando una de las series de televisión más esperadas, de 2023. Can Yaman está rodando El Turco, uno de los mayores reclamos y éxitos de Disney y Turquía, en Budapest, lejos de Italia. Digamos también que la serie es una de las series más importantes por su presupuesto millonario. Actores de fama internacional como Will Kemp y Greta Ferro, decorados y platos carísimos, y proyecciones internacionales. Está rodada íntegramente en inglés, lo que supone un esfuerzo extra para el actor turco. Además, Can Yaman no solo actuará, sino que también mostrará sus dotes físicas en la lucha, la equitación y todo tipo de escenas de acción. Casi nada. A este cóctel explosivo se suma el hecho de que tiene que pasar semanas aislado en su hotel de Budapest, lejos de los aficionados que quieren verlo con todas sus buenas intenciones, sin saber que lo único que hacen es hacer sentir bien a Can Yaman. Si estuvieran allí. Porque podemos entender el mensaje oculto en su última publicación. Y hoy encontré un mensaje chupasangre acompañado de una pesada imagen en blanco y negro de un Can Yaman serio, con ojeras, ojos afilados, espalda oscura. Can Yaman dijo en su publicación, por un lado, estamos contentos de que el rodaje haya comenzado de nuevo, y estamos felices de que el rodaje de El Turco haya terminado en marzo, lo que significa que podemos ver la serie hasta el final. Final. El año es 2023, pero, por supuesto, fue el mensaje de seguimiento y la foto que lo acompaña lo que preocupó a cientos de fanáticos. Can Yaman dijo, volvamos al aire de Budapest. Teniendo en cuenta que una de las publicaciones más difíciles y misteriosas de Can Yaman es este artículo en él, que describe su tiempo en Budapest como prisión, podemos concluir que el resto es igual. Los brotes de 2 meses durarán más. Una prueba real. Y ahora, a medida que avanzan las semanas y el estado de ánimo continúa, esperamos que la depresión por abstinencia de Can Yaman y El Turco desaparezca lo antes posible. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.